Bueno, amigos, pues seguimos. Estamos al día siguiente de lo que habéis visto en el taller de Bonsai Ideas. Ayer me fue imposible, pero bueno, no os preocupéis, lo he tenido metido en agua y tal, y protegido, así que sin problema. He hecho algunas correcciones, la tablita la he echado un poco más para adelante para que me coja bien en la maceta. Le he puesto unas bridas, ¿para qué? Para esta raíz que estaba muy salida, arrimarla al tronco. He colocado aquí un poco las raíces y le he puesto una brida para sujetarlas. Entonces, bueno, pues este va a ser el frente, ¿vale? Más o menos. Y bueno, pues tenemos por aquí una roca y luego por aquí detrás tenemos otra, ¿vale? Luego por aquí muchas raicillas que tendrán que ir bajando y tal. Es un olivo, ¿vale? A los olivos, las oleas en general, les cuesta mucho echar raíces, pero bueno, dejarlo años, el tiempo que necesite y ya está, ¿vale? Y iremos despejando poquito a poco según vayamos viendo. Si vemos que despejamos y que siguen las raíces ahí todavía muy mal, pues lo volvemos a tapar, ¿sabes? Tampoco... Y nada, y aprovechamos y mientras vamos formando la parte aérea. Sigue siendo un padre-hijo, del cual aquí tenemos una rama del hijo. Haremos aquí un pequeño ápice, ¿vale? Algo así pequeñito. Y el grande será este, el padre, ¿vale? Y nada, ya tiene incluso alguna de sus espaldas y todo. O sea que va bastante bien encaminado. En cuanto a la maceta, me comentaron, o me dijo David, que lo metiera en una de cultivo. Pero he encontrado esta, que se la iba a meter a otro olivo, pero se la voy a meter al final a este. Esta que veis aquí, que es bastante más grande, le sirve de cultivo, entra aquí perfectamente y luego encima me coge para hacer la jaulilla que vamos a hacer para almacenar el sustrato y las raíces, para hacer el Ishitsuki, ¿vale? El árbol sobre roca. Así que bueno, lo que vamos a hacer es... Voy a ponerle una fina cama de acadama abajo, para sobre todo para drenar. Encima pondremos la tablita y ya pues anclaremos los anclajes, los pondremos a la tablita ya que está atornillado al árbol y nos va a mover. Y por lo demás ya es empezar a tapar y ya está, ¿vale? Así que vamos a coger la acadama, que la tengo por aquí atrás. Está un poco mojada, pero no es problema. Vale, vamos a hacer ahí un centímetro o así de acadama, ¿vale? Como digo, sobre todo para el drenaje. Si ponemos la tabla de madera justo contra los agujeros del drenaje, el agua se va a quedar aquí estancada. Entonces, sobre todo para que tenga una pequeña cama ahí, pues eso. Luego ya, cuando ya haya hecho sus raíces y demás, en un futuro trasplante dentro de X años, le quitaremos la tablita y ya plantaremos el árbol tal cual. Entonces, vamos a poner el árbol aquí en su posición. Creo que lo estáis viendo ahí mejor. Vale, vamos a ponerlo ahí en su posición, que quede centrado. Así más para adelante. Ahí. Que haya espacio atrás para hacer la jaula también. Y delante. ¿Vale? Vale, yo creo que así está perfecto. Luego, el frente. Yo creo que va más o menos ahí. Vamos a poner el anclaje, como digo, a la madera. Y por este lado, igual. Y con el alicate de jean, apretamos. Bueno, la verdad que este árbol empezó yo pensando que le iba a trasplantar de una forma, y con la ayuda de David de Bonsai Ideas le hemos dado completamente la vuelta al diseño con las rocas y eso. O sea que la verdad que estoy bastante contento con este diseño.
así está la madera sujeta al árbol, ¿vale? No se ha movido el frente. Se ha movido un poquito. Ahí. Quiero que la roca de atrás no esté tan baja, que esté un poquito más alta. La verdad es que no puede subir mucho más. Así que bueno, ahí se queda. Queda bastante chulo. Aparte le hace la conicidad bastante bien. Y no sé, yo creo que puede salir de aquí algo chulo. Ya me diréis en los comentarios qué os parece. Pero aquí el amigo David se ha sacado un diseño de la manga guapo, guapo. Ya no va a ser el señor Bosque, sino también el señor Ichitsuki. El señor sobre roca. No voy a decir tonterías que luego se me enfada. Bueno, vamos a rellenar con Akadama, ¿vale? Palilleamos bien y ahora hacemos la jaula, ¿vale? Pues nada. Vamos a darle caña a la Akadama. Las raíces, como digo, con las bridas y eso ya las hemos colocado más o menos, ¿vale? Aquí tenemos una cuevita por aquí debajo, ¿vale? Y eso en un futuro será visto, una pequeña cuevita ahí que conecta con el otro lado, aunque no se ve gran cosa, pero bueno, queda chulo ahí la cuevita esa. Así que nada, a ver qué conseguimos sacar de aquí. Y tiene, la verdad que tiene bastante buena pinta. Voy a palillar para que se meta el sustrato por los huecos y ahora montamos la jaula. ¿Dónde tengo el palillo? Aquí. Meta bien la cadena por todos sitios. Por las cuevillas y demás que hay por ahí, los recovecos. Y lo taparemos hasta aquí, ¿vale? Más o menos hasta esta altura. Lo vamos a tapar. Sobre todo evitar que queden muchos huecos de aire, ¿vale? Una raicilla que se ha salido de su sitio, vamos a meter por aquí. Ahí, vamos a meter por ahí. Y nada, vamos a formar la jaula. En cuanto a arcilla, no tengo más que esto, entonces lo que voy a hacer va a ser hacerlo en dos trozos, ¿vale? Voy a cortar por un lado, por otro. Esto aparte es muy barato, esto se consigue en el chino por 2 duros. Lo venden por metros, o sea que no es problema. Como quiero que es la altura quede más o menos ahí, pues esta altura más o menos un poquito más para que sobre. Ahí, lo voy a poner a la mitad más o menos para poder. Usar las dos partes. Y a muy malas, si no me entra,
me cojo y me voy al chino en algún momento y compro más rejilla y ya está. Me queda otro trasplante de otro olivo, pero para eso ya tengo las rejillas puestas, así que no me va a hacer falta. Así que nadará con alambres. Vamos a ir formando la jaulilla. Por aquí. Y vamos a coserla a la otra por el otro lado. Entonces, con unos trocitos de alambre que tengo miles aquí. Ahí. Vamos a ir cosiendo esto de esta forma, a ver si lo veis. Bueno, pues lo entrelazamos así, nada, un poquito, un cuadradito, vale. Metemos aquí un alambrito, otro alambrito por el otro agujero, vale, aquí lo hacemos así y nada, y seguimos cosiendo, que al final es eso. ¿Veis? Así. Este lo metemos. Por aquí. Luego este. Por aquí. ¿Veis? Este por aquí arriba y el último aquí arriba, y torcemos el alambre, ¿eh? Ya tenemos cosidas las dos partes y a ver si con esto tenemos suficiente para enjaular el árbol. Y sí, tenemos suficiente por los pelos, pero tenemos suficiente. Vale. Por aquí adelante hay menos raíz, así que me da igual juntarlo más. Me interesa más que quede más suelto por detrás, que donde más raíces hay. Entonces, de la misma forma, vamos a coser la otra parte y empezamos a rellenar con acabamos. A ver, otro alambrito por aquí. Los recortes de alambritos sirven para estas cosas. A ver. Ahí. Esto lo trocemos así. Ahí. Y este aquí. No lo vamos a hacer igual. Este alambre he cogido, la verdad, es un poco gordo. Y aquí en la parte de abajo pues igual. Perfecto. Pues nada, ya tenemos la jaulilla hecha. ¿Y ahora qué nos queda? Pues llenarlo de acadama. Y ya está. Vale. Empezamos a llenar, ahora palillamos un poco. A lo mejor esta acadama también, lo malo que tiene es que es muy fina. O se ha machacado bastante. Porque esta la tengo ya hace 2 años y a lo mejor entre heladas de inviernos y demás se ha machacado bastante y se ha quedado hecha polvo. Pero bueno. Ahora metemos un poquito el palillo por aquí. Y nada, lo suyo es ir regando la parte de arriba y cada vez
ir regando menos la parte de arriba y regando más la parte de abajo. ¿Para qué? Para que las raíces busquen el fondo de la maceta, que es lo que queremos aquí. Y ya, pues cada 3 meses o 2 o 3 meses vamos destapando, pues nada, un dedito o así. Ya hice un estilo Ishizuki de un Arce Palmatum Natro Purpurium, que todavía tengo por ahí, ya lo habéis visto seguramente, los que me seguís hace tiempo en el canal. Los que no, podéis buscar el vídeo, que sigue por ahí. Y nada, a ver. Por ahí. No quiero dejarme nada. Que haya sustrato por todos sitios, me interesa. Haga lo mejor, es lo que digo, que esta malla es un pelín. Mira, aquí no ha caído casi nada. Esta malla es un pelín gorda, a lo mejor, para estos granos de acadama. Pero bueno. Pues esto es así, es ir metiendo, que el acabamos vaya cayendo por los huecos. Como esta roca también tiene muchos recovecos, pues es el principal problema, pero bueno. Palillando, que queden los menos huecos posibles y ya está. No tiene mucho más. Vale, pues voy a seguir, ¿vale?, rellenando huecos, que esto es así, y cuando lo tenga, seguimos. Bueno, amigos, pues ya lo tenemos, lo hemos llenado los huecos como hemos podido, ¿vale? Y bueno, pues aquí así queda. De momento ahora lo dejaremos así unos cuantos meses, ¿vale? Lo bueno de este olivo es que no empieza de cero, tiene ya muchas raíces que ya estaban bajando. Entonces, bueno. Los olivos son lentos, pero bueno, iremos despejando, pues yo que sé, estamos ahora a primeros de mayo, pues en junio, julio, que es cuando estos pegan el estirón y empiezan a tirar fuerte, le quitaremos un dedito por aquí, ¿vale? Y así iremos quitando, y a lo mejor estará despejado entero de aquí a 2 años, no lo sé, ya veremos. El abono siempre lo haremos en la base. ¿Para qué? Para que este sustrato de arriba se quede estéril y el de abajo esté con nutrientes del abono, ¿vale? Aunque a los olivos les gustan los sustratos inertes y, bueno, inertes, los sustratos estériles, pero, y así simples, pero bueno, siempre va a ir buscando también algo de nutriente que necesita, así que bueno.
Yo creo que puede quedar un arbolaco aquí chulo, así que bueno. Muchas gracias, David, por la idea de meterle las rocas. Y nada, ya sabéis, hasta aquí este vídeo de hoy. De momento lo vamos a dejar así, le vamos a regar bien. Y de aquí a 15 días, un mes, le pondremos el abono. Seguramente cuando haga el abonado de todos ahora en mayo, a mediados finales de mayo, le abonaré también a este ya. Así que nada, like si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal si no estáis suscritos, seguidme en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Suscribíos al canal de David de Bonsai Ideas, que es el que ha tenido la idea acá para este árbol. Y nada más. Un abrazo para todos, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.